Es que no se toma en cuenta la comandante del Comando Sur, creo que es Richardson, sí. Ella dijo que Rusia continúa desestabilizando la región y socavando la democracia. La relación de Rusia con sus principales socios regionales, Venezuela, Cuba y Nicaragua, permite a Moscú ampliar su acceso aéreo y marítimo para proyectar su poder militar en toda la región. Eso tiene que quedar, eso está claro y tiene que quedar muy, muy claro. Otra declaración interesantísima fue un tuit de estos días de Pompeo, donde Pompeo también manifiesta su preocupación con lo que sucede y abre el espacio completo y en fila hacia China. Y Pompeo dice, en el ejército chino no están pendientes de asuntos de transgénero, de problema ecológico, de lo que cuesta mover un tanque, no están pendientes de la agenda, lo único que están es preparándose para luchar contra nosotros. Es decir, hay gente entendiendo el problema, hay gente entendiendo la penetración, pero las cabezas dirigentes, es decir, la administración Biden propiamente, está llevando a los Estados Unidos a un abismo. Y el asunto es que cuando se lleva a los Estados Unidos a un abismo, caemos todos, ¿no? Cae Occidente completo. Hace tiempo, cuando estaba el proceso electoral de los Estados Unidos y estaba todo el escándalo, que era lo que estaba sucediendo, en esos mismos días de noviembre, yo puse un tuit para que se entendiera la realidad. En economía se dice que cuando los Estados Unidos estornuda, el mundo tiene gripe. En aquel momento yo expliqué que Estados Unidos estaba sufriendo un infarto. Y estamos viendo las consecuencias de esta realidad. Y la estamos viendo de una manera increíblemente delicada y no se le está prestando atención. No se le está prestando atención de ninguna de las formas, porque el asunto es que el mundo está tan bombardeado de esquemas futiles, banales, ridículos. Está tan bombardeado de necesidades. Está tan bombardeado también de sociedades completas en países, en el caso particular de Venezuela, es una realidad, sociedades que no están viendo futuro, sociedades que no están entendiendo dirección nacional, que no están entendiendo, no hay una visión de Estado, de país, no hay absolutamente nada. Y es algo que uno lo puede ver reflejado en la sociedad venezolana, en la sociedad argentina, en la sociedad española. Es increíble, la sociedad francesa. Es impresionante, ¿no? Entonces, todos esos vacíos que se están enfrentando hoy y el avance de la realidad que nos golpea de una manera tan impresionante, es algo que tiene que prestarle atención en serio todo lo que cada uno de los que puedan a través de movilizar, de generar opinión pública, tienen que hacer un llamado de atención importante, que eso se vuelva un gran eco para que pueda de alguna manera el mundo reaccionar rápido antes de que esto siga subiendo de tono. Repito, lo de Nord Stream 2 es un punto de no retorno. Ahí hay que comenzar la negociación, una negociación que es penosa, una negociación que llega a ser casi que inadmisible los términos con los que serían los finales para poder conseguir un espacio para una paz de corto alcance. Fíjense que esto es muy difícil explicarlo de esta manera. Una paz de corto alcance. La negociación como tal, de abrirse, va a abrir muchísimos espacios para este juego, ¿no? Y vamos a ver cómo el dragón chino empieza a aclarar su situación con respecto a Taiwán de una manera mucho más clara, más expresa. Vamos a ver una gran cantidad de cosas que van a entrar dentro de un espacio de que estamos hablando. Estamos reconfigurando fronteras globales. Pues sí, hacia allá vamos y vamos a una velocidad impresionante. Las monedas de cambio, países como nosotros, este continente que está terriblemente penetrado debido a la irresponsabilidad general, está terriblemente penetrado por una estructura de izquierda que debilitó y que rompió los lazos naturales que teníamos con los Estados Unidos, una administración de los Estados Unidos que simplemente es el eco del desastre mundial. La situación de eso que conocíamos como Occidente, de eso, que es la vida en relativa libertad, está a punto de dar un vuelco terrible, terrible.